Decenas de locatarios del mercado Domingo Arenas se manifestaron este jueves en las instalaciones de la presidencia municipal, quienes exigían hablar con el alcalde Teodoro Esclapale Caporal, en el que más de una hora permanecieron apostados en las afueras sin que nos otorgaran alguna respuesta. Posteriormente, y tras las amenazas de que cerrarían vialidades, así como la administración del mercado, lo recibió el director de gobierno municipal, José de Jesús Aguilar Carrasco, quien solicitó una mesa de diálogo solo con 15 locatarios. Cabe hacer mención que dicha protesta se originó luego de que este miércoles aproximadamente 250 subfructuarios, titulares de accesorías, cuadros, alacenas, gavetas en general, se reunieron para tratar asuntos relacionados con la imposición del presidente municipal al nombrar a Guadalupe Olvera como administrador del mercado, pues solicitaban una explicación de cómo se había dado la baja de quien venía fungiendo como administrador del mercado municipal Domingo Arenas, Mario Aguilar Rodríguez, ya que no se efectuó una convocatoria o una asamblea para designar democráticamente quién quedaría en su lugar. Asimismo, dieron a conocer irregularidades y actos de corrupción al interior del mercado. Al respecto, el ex administrador Mario Rodríguez destacó que en temporadas atrás, por hacer un cambio de giros, pedían grandes cantidades de dinero y hasta el momento el trámite no se los había realizado el Consejo Consultivo. Destacó que los cuadros ya se hicieron accesorias sin que tuvieran una autorización y tras cuestionar a los integrantes del Consejo, siempre se molestaban, donde 7 y 8 cuadros serían vendidos si se recogían, pedían que el dinero sería invertido en una obra de beneficio para el mercado. Finalmente, tras concluir el diálogo, el director general de gobierno de la comuna texmeluquense explicó en razón a que Guadalupe Olvera es el encargado de despacho. En tanto, será la próxima semana mediante una asamblea cuando se defina si confirma la permanencia del Consejo Consultivo, donde la comuna será intermediaria para que se cuente con las garantías de seguridad para la remoción de su cargo o ratificación del Consejo Consultivo, principal demanda de los manifestantes. Informo para Puntual del Reyes.